Com a familiar i com a cas extrem que ens va passar, pues, un té dret a anar a ajudar la família. Lluís Corominas disparó por instinto de defensa y actuó como yerno del matrimonio Tous, nunca en calidad de jefe de seguridad. Así lo ha afirmado hoy en su declaración ante el jurado popular, que lo juzga desde el lunes por la muerte de un presunto ladrón que había intentado robar en la casa de sus suegros en diciembre de 2006. El acusado, que se enfrenta a una posible condena de 11 años, se ha proclamado una persona honrada que hizo lo que haría cualquiera para proteger a los suyos. Ha insistido en que no sabía que en el coche donde iban los ladrones hubiese nadie y que cuando les vio la imaginación le jugó una mala pasada y creyó que iban armados. En apoyo de esta versión aportó ayer un vídeo que sugiere tanto ese temor como sus intenciones al acudir al domicilio de sus suegros. Además, en la grabación se aprecia cómo el vigilante pide a Corominas que acuda a la casa por la presencia de intrusos y le sugiere que lo haga armado. Y para justificar sus versiones contradictorias de los hechos, Corominas ha asegurado que tras su detención el mundo se le dio la vuelta al pasar de ser un padre de familia a verse esposado ante un juez. Este juicio se celebra 4 años y medio después del suceso, ocurrido en medio de una oleada de asaltos violentos a viviendas que mantuvo en vilo a las urbanizaciones de Cataluña.